Lo que ahora le pasa a Martín, pues es una consecuencia directa cómo Mercadona quiere vengarse de la CGT por esta actividad sindical que llevamos haciendo en apoyo, bueno, pues de toda la plantilla de Mercadona, hombres y mujeres, la mayoría además mujeres, y que, bueno, pues Mercadona nos ha puesto en el punto de mira. ¿Y cómo ataca a la CGT? Pues atacando directamente a la familia, a la pareja, en este caso, de nuestra secretaria de formación en Andalucía, Ceuta y Melilla. Ya la muestra de cariño que nos está dando todo el pueblo, un trabajador ejemplar. Es verdad que él, por su naturaleza, es una persona muy noble y muy buena, ¿no? Entonces, no ha tenido nunca, en sus 18 años de trabajo dentro de Mercadona, nunca le han puesto ni una sanción leve, ni le han dado por escrito ninguna amonestación, ni nada. Y ni siquiera en la carta de despido le dicen que por tal motivo tan grave te despedimos de forma inmediata, que es la única notificación que le hacen por escrito. Que hace Mercadona, el capitalismo, contra la clase trabajadora. Y cuando ya llegamos a determinada edad donde estamos más vulnerables, nos lanza el mercado laboral. Tenemos a nuestro compañero, marido, es pareja de nuestra compañera Lola. Lola Lloreda es secretaria de formación de CGT Andalucía, Ceuta y Melilla. Amiga mía, compañera también y delegada sindical de la empresa. Hace unos meses ella estuvo en una concentración en contra de unos despidos que se produjeron en Mercadona y casualmente, meses después, su marido es despedido. Él nunca ha tenido ni amonestaciones, ni sanciones, ni nada por el estilo, no le ha tenido ningún tipo de llamada de atención y se encuentra con un despido disciplinario que no tiene ni pie ni cabeza. ¿Qué te hace pensar? Pues que es un poco represaria contra la manifestación que, a la que acudió la compañera Lola. Martín y Lola no están solos, Martín y Lola no están solos, Martín y Lola no están solos, Mercadona no la represión sindical. Mercadona, porque está acampando a sus anchas, tiene a unos comités de empresa, unos representantes de los trabajadores totalmente dóciles, los tiene amaestrados, los tiene muy bien engrasados, tanto económica como con derechos particulares, y de ahí viene que cualquier agente externo, como en este caso puede ser CGT, pues nos vean como un intruso, como un enemigo a batir, y desde luego con nosotros no lo van a conseguir, pero esa es la reacción que tienen cuando, a diferencia de lo que nos venden en los medios de comunicación, todo a base de pagar publicidad y demás, parece que es una empresa modelo, pero cuando humeamos un poco en las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, vemos que no es ese paraíso laboral, sino más al contrario, es un núcleo donde, o son núcleos, son distintos núcleos, están expandidos por todo el país, donde los derechos laborales, bueno, pues en la mayoría de los casos campan a su ancha. Acabo de poner antes el ejemplo de que haya que ir al juzgado de lo social para reclamar el derecho a conciliar la vida laboral y familiar, y como eso, pues otros tantos, ¿no? El derecho a ponerse enfermo o enferma, en fin. Nosotros llevamos luchando desde hace ya unos años el tema, el 8M, ya sabéis que uno de los temas que siempre lo estamos reclamando es el tema de los cuidados, es el tema de que las mujeres somos las que en un porcentaje muy alto al hombre hacemos reducciones de jornada por cuidados de menores. La problemática que se encuentra en el Mercadona es que cuando van a hacer esta reducción una mujer o cualquier otra persona, sí que le aceptan la reducción de jornada, pero finalmente termina echando la misma jornada que una jornada habitual. Son muchos casos los que nos han llegado. Es verdad que en el momento en el que le está ocurriendo no lo cuentan porque el miedo les puede, pero sí con el tiempo va saliendo que le han obligado no a echar su tiempo de reducción de jornada, sino que
al final terminan ejerciendo el mismo turno que el que tenían antes de la reducción. Tenemos un juicio ganado en el que una chica, que madre con una niña discapacitada, pidió una concreción horaria en Mercadona y bueno, esto se ha tenido que llevar a juicio y finalmente se ha ganado, pero bueno, ha tenido que mediar un juez para que se consiga. Esto es un proceso largo, porque es verdad que cuando te metes en juicio no es una cosa que sea de un día para otro. Entonces vamos a seguir organizándonos, denunciando lo que son los abusos que sigue haciendo Mercadona, porque ya no solamente que hayan atacado a Martín, sino que es un ataque que hacen contra de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces vamos a darle visibilidad también a los trabajadores, porque muchas veces no son ni siquiera conscientes de la de abusos que hace la empresa con ellos. Por ejemplo, cuando los cambian de centro de trabajo, le hacen firmar que se van de forma voluntaria a la costa a trabajar o a otra ciudad. De hecho, Martín estuvo 6 meses trabajando en Alcalá de la Real, y porque en Mercadona le obligó a irse, si no ya sabes lo que había. Y luego, sin embargo, le hicieron firmar que el traslado había sido voluntario. Nosotros hoy podemos decir que estamos muy satisfechos de la respuesta de la organización ante esta agresión hacia lo que es la CGT Andalucía en general, puesto que se han desarrollado más de 30 actos, incluso ahora algunos se están desarrollando en estos momentos en todo nuestro territorio, incluidos las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Vamos a seguir luchando. Ahora le ha tocado a mi marido, mañana le puede tocar a otro, pero esto no se va a quedar así, porque la clase trabajadora tenemos que estar organizada para defender nuestros derechos laborales. Os esperamos en las calles, os iremos contando, porque vamos a seguir organizándonos a nivel andaluz, está ya aprobado, y vamos a hacerlo también acá a nivel confederal. Es un mensaje directo a Mercadona. Y mañana día 5 de noviembre, tenemos reunión de nuestro comité confederal, donde vamos a acordar nuevas acciones, donde vamos a comprometernos todas y todas para hacer nuevas acciones. Fundamentalmente tenemos una fecha ya en el calendario puesta. El día 17 se ha citado al acto de conciliación previo a ir al juzgado con la demanda por despido del compañero Martín. Y antes de ese día vamos a volver a repetir acciones en toda Andalucía, seguro. Y vamos a intentar que además se nos acompañe desde todo el territorio nacional. Desde CGT lo que se pide es la nulidad de despido. Él quiere ser readmitido. Seamos conscientes de que es una persona ya con más de 40 y tantos años, en la que para volver al mercado laboral le va a costar muchísimo trabajo. Su experiencia laboral la tiene en Mercadona, y evidentemente es injusto, porque no ha hecho nada para que pase despedido. O sea, no es una persona que haya cometido una falta grave ni nada por el estilo para que se deshagan de él. Puede ser por la edad que tiene, puede ser porque la represalia de Lola. Y recordemos también que, bueno, no sé si a ella le gusta mucho que lo digamos, pero es madre también de una persona que necesita unos cuidados especiales, por lo que ella tiene que dedicarse mucho más a su hija, y su marido no puede perder el puesto de trabajo. Me gustaría que todo el mundo fuésemos conscientes y analizáramos en los mercadonas que hay en nuestros alrededores por qué no contratan a personas con determinada edad. ¿Por qué cuando las personas llegan a determinada edad las despiden? ¿Qué pasa? ¿Que una persona cuando ya tiene 40 años no puede entrar de nuevo a Mercadona? ¿Solamente contratan a gente joven? ¿Por qué cuando enferman los despiden? ¿Por qué cuando llegan a determinada edad de cotización, que llevan unos 20 años cotizados dentro de Mercadona, los lanzan al mercado laboral, cuando estamos ahora mismo en una situación que el mercado laboral está tan crítico? ¿Por qué sacan la productividad de una persona cuando somos jóvenes y luego no le vale? Eso no lo permite la regla, las normas nuestras de trabajo, la OIT, eso no lo permite. Sin embargo, Mercadona hace ese tipo de prácticas. No solamente el mensaje va dirigido a las personas que se pueden encontrar en una situación similar, sino a las que se van a encontrar, porque tarde o temprano todos y todas vamos cumpliendo años, y como podemos comprobar, en el Mercadona no hay personas mayores trabajando. Muy bien que te den un despido, muy bien que te den un improcedente, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto no quieres volver a trabajar más cuando ya tienes 48 o 50 años? Lo suyo es lucha ahora por tus derechos, lucha ahora por mantener tu puesto de trabajo, y vamos a dejar de un lado las injusticias que se están cometiendo en el Mercadona. Me gustaría mandarle un mensaje de nuestra territorial al señor Ross, de que ha caído una china muy gorda en su zapato. Esa es la CGT Andalucía, Ceuta y Melilla.